Muy buenas tardes, amigos, desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, en esta retransmisión que les ofrece un año más el canal Diócesis y el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral. Tenemos ya ante nosotros la Hermandad del Amor, Real Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo del Amor, nuestro Padre Jesús del Silencio en el Desprecio de Herodes y María Santísima de la Encarnación. Estaremos con ustedes, como todas las tardes, Joaquín de Velasco y quien les habla, Manuel Martínez Lagares. Pues como decíamos, la Hermandad del Amor se ha atrevido a salir en esta tarde que desconocemos cuál será el final de la misma, porque las nubes amenazan lluvia, pero como decimos, esta hermandad valientemente se ha lanzado a la calle para hacer su estación de penitencia. Joaquín, una tarde en la que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Pues no tenemos todavía certeza de qué es lo que va a pasar. Como es lógico, en la primavera el tiempo es bastante cambiante. Cuando salía el amor a las 3 de esta tarde, hacía un tiempo razonablemente bueno, después cayeron unas gotas, volvió a salir el sol y de nuevo está cayendo unas tímidas gotillas, se ve algún pequeño paraguas en el patio de los Naranjos. Pero vamos, tenemos la certeza de que la Hermandad de las Penas de Santiago, que es la otra que también va a venir a la Santa Iglesia Catedral, también ha plantado su cruz de guía ya, después de 40 minutos de gracia que tienen para poder pensárselo, en la calle Agustín Moreno, que es de donde ellos salen. De forma que en principio, si Dios lo permite, parece que vamos a tener aquí en la catedral las dos cofradías que estaban previstos. Cabe la posibilidad, no obstante, se venía barajando, que esta Hermandad del Amor, si el tiempo no evoluciona favorablemente, incluso permanezca un tiempo refugiada en la Santa Iglesia Catedral en espera de ver cómo se desarrolla la climatología. Sí, porque las normas de la Agrupación de Cofradías de Córdoba permiten el retraso en la salida de las hermandades de su templo durante media hora, es decir, media hora más de gracia, y otra media hora, si bien esta segunda media hora tendría que recuperarse para poder entrar en la carrera oficial, como hemos dicho, con esa media hora de gracia de retraso. Esperemos que el tiempo nos permita disfrutar esta tarde de este Domingo de Ramos, de las primeras cofradías que hacen su estación de penitencia. Hermandad Joaquín del Amor, que es una hermandad de un barrio muy querido de Córdoba y que hace un verdadero esfuerzo por estar en la calle sacando tres pasos, que no es poco, ¿no? Sí, tenemos a la Hermandad del Cerro, como se la conoce popularmente, tiene allí su sede canónica y es una hermandad que, como hemos venido comentando estos años, es una hermandad muy de barrio, muy tradicional en su entorno y con una profunda devoción, sobre todo el crucificado que veremos en el segundo paso en toda la zona de su feligresía. El primero que vamos a ver, el primer paso de todos, va a ser el de nuestro Padre Jesús del Silencio en el Desprecio de Herodes, un bellísimo señor maniatado, vestido de blanco, como corresponde litúrgicamente al momento que representa, y una magnífica talla de Ortega Bru. Este Cristo es el que estuvo en Cádiz y tuvimos la suerte de recibir los cordobeses. Después vendrá el Crucificado del Amor, un antiguo crucificado de pequeño tamaño que viene sobre su paso dorado muy bonito, acompañado de unas pequeñas imágenes de San Juan Evangelista y de la Virgen María. Y finalmente el palio alegre y festivo y transparente de María Santísima de la Encarnación. Pues hay que decir que en esta hermandad fue don Pelayo González, el primer párroco de Jesús Divino Obrero, que al frente de un grupo de feligreses, mayoritariamente, lógicamente, residentes en este barrio del Cerro, fue quien impulsó en el año 1955 esta cofradía. Fue también un obispo muy querido para todos los cordobeses, Fray Albino de Córdoba, quien definitivamente respondió a esta petición del barrio
y en ese mismo año, en octubre de ese mismo año, pues esta cofradía tuvo por primera vez su elección canónica, como digo, con el apoyo de nuestro querido Fray Albino. Hasta tal punto llega la influencia de Fray Albino que el color de la túnica se elige por el color del hábito dominico y que el escudo de Fray Albino predomina en todo el cortejo procesional, tanto en el estandarte que hemos visto al principio como en el estandarte que se estrenó hace unos 3 años, el bacalao tan característico que es la bandera de la cofradía, por así decirlo, también lo incluye en un lugar preferente. Y mira, ya tienes la bellísima estampa de nuestro Padre Jesús del Silencio en el desprecio de Herodes. Representa, como bien sabes, el momento en el que pues, el proceso civil de Jesús es presentado ante Herodes, que le pide que le demuestre su realeza y su majestad, y Jesús lo que hace es guardar silencio, permanecer en silencio, es lo que es interpretado por ellos como una burla, y tomándolo por loco lo vistieron de blanco. En el Evangelio no viene exactamente traducido así. Cabía pensar a lo mejor que no es exacto el vestirlo de blanco, sino el vestirlo de magníficas vestiduras, es lo que dice la traducción actual. Pero si nos vamos a la Vulgata de San Jerónimo, habla de veste alba, por lo que debemos interpretar que usaba el color habitualmente atribuido a los locos del blanco. De forma que la inmensa mayoría de representaciones que pueblan la geografía española en el que se representa este bellísimo misterio, pues el Señor, su elemento más característico es que vaya vestido de blanco. Pues la verdad es que el patio de los naranjos, aun con la amenaza de lluvia, se va llenando ya de cordobeses y de visitantes que quieren conocer la Semana Santa en este especial marco que es la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. En muchas ocasiones se ha hablado ya y se sigue hablando de la posibilidad de que la carrera oficial de Córdoba se realice alrededor de esta Santa Iglesia Catedral. Bien, la verdad es que hay opiniones para todo, pero indudablemente no sería la primera vez que esto ha ocurrido, porque ya en Córdoba la carrera oficial estuvo alrededor. Sí, en los años 60-63, efectivamente. Ya estuvo en los alrededores de la Santa Iglesia Catedral, y son las hermandades de Córdoba las que poco a poco están decidiendo que, bueno, pues que parte de su cortejo procesional debe realizarse en el interior de la Santa Iglesia Catedral, esa adoración al Santísimo. Por nuestra parte entendemos, yo al menos, es una opinión muy personal, que esto debería ser así, porque como en ningún otro sitio, lógicamente la Santa Iglesia Catedral es la sede de la el centro espiritual de la diócesis de Córdoba, por lo tanto el paso de las hermandades por la catedral debería ser, al menos desde mi punto de vista, casi obligado, ¿no, Joaquín? Pues sí, hasta tal punto es así que con la incorporación este año de la hermandad del Vía Crucis del Santo Cristo de la Salud, son ya la mitad más una, son ya mayoría las hermandades penitenciales cordobesas que realizan su estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Y eso que algunas no lo tienen nada fácil. Estoy absolutamente seguro de que muchas más serían las que vinieran si tuvieran más cerca la carrera oficial y claro, la catedral. De todas formas, hay más dificultades que vencer. Sabemos que hay determinados pasos que tienen especiales dificultades para desarrollar su cortejo en el interior de la catedral, dado que ahora mismo, salvo en la hermandad que tuvimos aquí el jueves de Pasión, salvo la hermandad universitaria que tiene unos pasos de muy reducidas dimensiones, el resto de los pasos de la Semana Santa cordobesa solo puede acceder por la Puerta de las Palmas y el Arco de Bendiciones al interior de la catedral. Eso obliga a que una hermandad tenga que salir de la catedral para que entre a la siguiente, impidiendo que se forme un circuito continuo. Esa es una de las razones que hace más difícil que venga la carrera oficial a la catedral. Esa, y otra tan difícil como esa, que es que las hermandades se conciencien todas, o la inmensa mayoría, de que realmente este es su camino. Pero respecto a eso, el Cabildo ha presentado una propuesta
para la renovación de la fachada norte de la Santa Iglesia Catedral, adyacente al Patio de los Naranjos, en la que contemplaba reabrir la puerta que se llamó en su día del Pilar. Digo reabrir, porque esa puerta estuvo abierta. Esa puerta estuvo existió. Abierta, efectivamente, y el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral está poniendo de su parte, pues, todo lo que está en su mano para que esta modificación se lleve a cabo. Si bien, como ustedes saben, el hecho de que la Catedral de Córdoba sea un monumento más patrimonio de la humanidad, pues requiere también de otras autorizaciones administrativas para que esta modificación se pueda llevar a cabo. Por lo tanto, bueno, pues Córdoba parece estar convencida de esta necesidad de pasar por la Santa Iglesia Catedral, la mayoría de las hermandades también, y el Cabildo está apoyando esta postura de las hermandades, que esperamos y deseamos que vaya ya con el tiempo, pues, y un tiempo ya muy corto, pues solucionándose para que estas estaciones de penitencia puedan verse completadas, como debe ser, con el paso por la Santa Iglesia Catedral. En cualquier caso, sí es cierto que esta hermandad ha tenido siempre muy claro su paso por la catedral, y no solamente en su estación de penitencia, sino que ya en el año 2005, cuando esta hermandad celebra su 50 aniversario de fundación, fue también tuvo un programa de actos que culminó con una salida extraordinaria y también a esta Santa Iglesia Catedral el 22 de octubre del año 2005. Por lo tanto, bueno, está claro que esta hermandad tiene vocación de conexión absoluta y de acuerdo permanente con este recorrido a través de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Pues así es, Manuel. Y mira, nos quedamos, si te parece, con el paso de nuestro Padre Jesús del Silencio. Es un paso de misterio popular, de barrio, alegre, como veníamos diciendo, y que por eso, pues, adorna su caminar con una serie de cambios en su ritmo, como el que estamos contemplando. Una especie de coreografía, uh-huh, algo muy habitual en determinados misterios populares, como es el caso del que nos ocupa. Es la agrupación musical del Santísimo Cristo de Gracia, la banda del popular Cristo del Esparraguero, una formación cordobesa que muy poco tiempo ha conseguido una grandísima difusión, la que está acompañando musicalmente el paso de nuestro Padre Jesús del Silencio en el desprecio de Herodes. Es una banda, como te digo, que en muy poquito tiempo y con unos sones peculiares, un tanto aflamencados, pero muy propios, muy exclusivos de ellos, ha conseguido un número de contratos muy importante. Este momento, Manuel, para mí siempre es especial. El cruce bajo el arco de bendiciones de un paso. Es uno de los momentos más emotivos que se puede vivir desde una cofradía. Ciertamente, y vamos a compartirlo con nosotros. Thank you.
Mira, mira cómo se ha quedado fuera. Las palmas, el bullicio, la alegría, las cornetas, la música. Y dentro, suena ya el órgano de la catedral. Efectivamente. Y dentro es reflexión, es meditación, es oración profunda. ¿Cuánta diferencia, verdad? De puertas para afuera a puertas para adentro de la catedral. Indudablemente. Y lo que se pretende, pues no permitiendo el paso de los visitantes a la catedral en este momento, es darle precisamente a la hermandad esa posibilidad de tener un momento propio, un momento de meditación, un momento en el que ante el Santísimo presentan su devoción, su fe y su trabajo de todo un año para estar hoy aquí ante el Santísimo en la catedral con su hermandad. Son los nazarenos del segundo tramo los que anteceden al paso del bello crucificado. Bello crucificado pequeñito, tamaño académico, poquito inferior al tamaño real, que viene formando pues un conjunto de calvario, es decir, que a sus pies tiene, representa el momento de la crucifixión en el monte Calvario, y a sus pies tiene una pequeña imagen de San Juan Evangelista y de la Virgen María. Unas imágenes que lo acompañaron desde hace mucho tiempo, incluso con dos ladrones, el buen ladrón y el mal ladrón, que escoltaban esta figura, todas ellas de tamaño proporcional a la del Cristo que veremos ahora, y formaban un abigarrado misterio con tres cruces y dos figuras a los pies. En su momento se suprimieron todas ellas, crucificando solo el Santísimo Cristo del Amor, y de hace un tiempo esta parte, creo recordar que precisamente a partir del 2005, con esa salida extraordinaria que nos ha recordado hace un momento, en la que vinieron de nuevo a la catedral, pues se decidió volver a incluir a esas dos figuras en el paso. Sí, porque este Cristo, que estaba con anterioridad, como bien dice, es un Cristo de tamaño más pequeño, no, digamos, no habitual en lo que se llevaba en el siglo XVI aproximadamente, pues estaba ya en una hermandad muy anterior, casi de aquella época, junto a la iglesia de la Magdalena. Sí, sí, este Cristo vino de la Magdalena, efectivamente. Junto a la Magdalena tenía su hermandad propia y una hermandad importante. Uh-huh. Jesús era el hijo del sanguinario Herodes el Grande, que lo había tenido de una de sus cinco mujeres. No desmentía la casta, porque hizo mal a sus hermanos como aquel había hecho mal a sus hijos. Ahora en Jerusalén, próximo Jesús ya a su muerte, tiene que comparecer ante quien él mismo había llamado raposo. Herodes tiene ganas de ver a Jesús para que haga algún prodigio, pero viendo que no lo consigue, empezó a hacerle muchas preguntas. Con todo, Jesús no responde, permanece en silencio. Jesús había roto su silencio por Anás, por Caifás, por Pilato, pero no lo rompe por esa raposa cobarde y astuta que no merecía ni siquiera un insulto. Las furiosas imputaciones de los jefes de los sacerdotes y los escribas que habían seguido a su víctima hasta allí y lo acusaban con vehemencia atizaron el oculto rencor de Herodes hacia Jesús. Y después de haberlo vilipendiado con sus soldados, le echó sobre los hombros un manto blanco y lo devolvió a Pilato. Oremos a Dios Padre, que nuestro Padre Jesús del silencio en el desprecio de Herodes nos ha mostrado la gran gravedad del pecado,
y la inmensidad de su amor y el camino que posibilita la reconciliación. Por la Iglesia, que quiere hacer suyo el sufrimiento de toda la humanidad para que asuma las actitudes de mansedumbre y bondad del siervo de Yahvé, roguemos al Señor. Por todos los que llevan en su carne las marcas de la pasión de Cristo, para que sean confortados con la generosidad y la ayuda de los hermanos, roguemos al Señor. Por los que tienen el corazón endurecido, para que el Espíritu les conceda el don de abrirse a una verdadera conversión, roguemos al Señor. Por nosotros y por toda nuestra hermandad del Cristo del amor, nuestro Padre Jesús del silencio en el desprecio de Herodes y María Santísima de la Encarnación, para que nos dispongamos con corazón abierto y con fe viva a la celebración de la Pascua, roguemos al Señor. Desde el silencio de nuestro corazón ponemos nuestras peticiones ante el Señor del silencio. Pues dejamos estos momentos, nosotros callamos para que el telespectador aprecie qué es lo que se hace en el interior de la Santa Iglesia Catedral cuando viene una cofradía. Lo que se hace es eso. Una meditación. Una meditación. Y mientras tanto los nazarenos pues se dirigen hacia la Capilla de la Inmaculada, donde se encuentra expuesto el Santísimo Sacramento, y realizan ante él un acto de adoración. Es un momento muy íntimo, emotivo, en el que le dirige unas palabras a su conciliario o un canónigo, generalmente un canónigo el que habla en la Santa Iglesia Catedral, y es un momento en el que a nosotros nos gusta dejarlo también sin locución para que se aprecie la belleza y la intimidad del instante. Bueno, sobre todo, Joaquín, porque muchos oyentes con los que obviamente tenemos relación, pues nos dicen que a ellos también les gusta ver las imágenes y disfrutar de esos momentos, del momento de la entrada, de ese momento que tú y yo hemos comentado muchas veces, de esa entrada por el arco de bendiciones, de esas palmas en el patio de los naranjos, que son tremendamente emocionantes, y de ese sonido precioso de las bandas que acompañan a estos pasos. Por lo tanto, nuestra intención es que ustedes disfruten sin entorpecer por nuestra parte ese momento, pues disfruten de estos instantes en la Catedral de Córdoba. Qué bonita perspectiva cuando se adivina la inminente llegada, la inminente vista del Señor, pero todavía no lo estás viendo. Estás viendo sus faroles en la puerta de, junto a la puerta del perdón, al otro lado de la puerta. Acaba de arriarse el paso hace un ratito. No llegamos a ver todavía al Señor, pero lo adivinamos. Sabemos que está ahí, inmediato, y en la próxima chicotada, en muy poco tiempo, podrá estar con nosotros. Y eso es un momento, no sé, me parece especialmente bello. Cuando no lo ves, pero lo adivinas, lo intuyes, lo sientes. Por esa puerta del perdón. Los oyentes de Córdoba saben que cada puerta de esta catedral tiene su propio nombre. Puerta del Perdón, Puerta de Santa Catalina, Puerta de San Vicente, el Postigo de la Leche, Caño Gordo, pues todos son, todas las puertas de este recinto tienen su propio nombre. Y por donde entran, fundamentalmente, las hermandades, en este caso una de ellas, es precisamente la Puerta del Perdón. Ahí se puede apreciar ya lo que hablábamos sobre el tamaño no habitual en la Semana Santa, sobre el tamaño más pequeño, sí, de este Cristo. Un poquito más pequeño que el real, un tamaño académico. No llega a ser tampoco excesiva, no llega a ser la mitad del tamaño real, pero es un tamaño inferior al natural. En algunos casos se ha discutido sobre la conveniencia o no de procesionar pasos con este con, con,
con imágenes de este tipo, ¿no? No proporcionadas con lo habitual, pero realmente al final lo que manda Joaquín, creo yo, es la devoción al Cristo. Naturalmente, un Cristo, primero que artísticamente es un magnífico crucificado, independientemente de su tamaño. Es un crucificado bastante bueno y un crucificado muy antiguo. Además no es caso único en absoluto, hay hermandades en toda la geografía española con titulares de menor tamaño que el natural, el mismo Cristo de la Agonía aquí que saldrá el Martes Santo de la Santa Iglesia Catedral, camino de su barrio del Naranjo, es también un poquito más pequeño del tamaño natural. Bueno, y Sevilla, acompañando al Dulce Nombre, también tienen un nazareno más pequeñito, no, al Dulce Nombre, no, perdón, a la Candelaria, más pequeñito del natural. Y Cristo también con unas proporciones enormes, como por ejemplo en nuestro caso... El Santísimo Cristo de Gracia. De Gracia, efectivamente. Un enorme crucificado con unos brazos capaces de abrazar a toda Córdoba, que de hecho es lo que hace, abrazar a toda Córdoba con esos larguísimos brazos. Pues... lo que mandan esto es la devoción tremenda que el barrio siente por su imagen titular. Este bonito canasto es de lo... bueno, todo es opinable, claro, pero me vas a permitir que te diga que es de lo que más me gusta de lo que trajo aquí el tallista Guzmán Bejarano, un tallista sevillano que tiene en Córdoba pues un montón de pasos. El de la Santa Faz, el de la Sentencia, el extraordinario del Calvario, que es una verdadera joya, muchos, como te digo. Bueno, pues este, que es uno de los más pequeñitos, aunque últimamente ha crecido, lo han ampliado para adaptar sus medidas a 5 costaleros por trabajadera, es uno de los que inicialmente pasaba más desapercibido. Y sin embargo, es para mi gusto de una tremenda belleza. Lo veo muy proporcionado, muy bonito, muy bien hecho. Tengo un amigo, un magnífico cofrade, que siempre ha dicho que la única pega que le ve es que él habría puesto las tulipas de los candelabros más pequeñitos para que dieran una imagen más proporcionada con las imágenes que tienen encima. Sí. Pero independientemente de ese detalle, la verdad es que el paso es francamente bonito. Y repite en sus 4 esquinas pues una alegoría muy habitual, que es el tetramorfo, los 4 evangelistas, que viene muy bien, como venimos diciendo todos los años, Manuel, porque los pasos de Semana Santa se empeñan en tener 4 esquinas. Claro. ¿Qué cosa más simbólica que poner pues en cada esquina un evangelista? Pues el patio de los Naranjos recibe ya esta magnífica talla y este magnífico paso. Como digo, con el especial cariño de toda Córdoba y con... también, evidentemente, el de su barrio, que viene a verlo, el barrio del Cerro, que viene a verlo en su entrada en la catedral. Sí, lo viene acompañando desde su casa hasta aquí, lo seguirá acompañando por todo su recorrido y no descansará el barrio hasta que no vuelva de nuevo entre ellos. Hoy quizá con mayor preocupación que nunca por esta lluvia que nos amenaza, y estamos seguros de que su barrio no va a dejar solo a esta hermandad, porque auxiliará, si ello fuera necesario, a sus titulares. De todas formas, para tener una vuelta lo más tranquila posible. Sí, fíjate que se han ocultado los paraguas, tímidamente han asomado unos rayitos de sol hace un ratito, en fin, la cosa parece que se está tranquilizando un poco en ese aspecto. Pues les dejamos a ustedes oyendo, acompañando este segundo paso a la banda de cornetas y tambores La Humildad de Torreperogil. Sí. Tío, ya. La bala está por ahí. Por ahí.
Bella toma la que hemos tenido ante nosotros. Un bonito momento, el paso del Santísimo Cristo del Amor por el patio de los Naranjos. Magníficas las imágenes que nos están ofreciendo nuestros compañeros de realización. Fíjate esta toma cenital, si a mí siempre me impresiona especialmente, pero sobre todo en pasos como este, en calvarios con crucificado, que es un punto de vista que el espectador habitual no puede ver. Se arrastra suavemente, como si su expresión de dolor se clavara en nuestros rostros. Y ese Cristo lleva en sus heridas los dolores del mundo, las quejas de los pobres y la debilidad del hombre herido. Es el Cristo que se hace portador de los vencidos de la historia. ¿Cómo no consolarnos en nuestros sufrimientos cuando miramos a Cristo en su pleno dolor? ¿Cómo no sobreponernos en nuestros fracasos y caídas cuando lo vemos sufriendo en el árbol de la cruz? Suspiremos ante ese Cristo que reclama una ayuda, aunque lejos estamos nosotros en nuestras mezquindades malviviendo. Cristo mío, en esa cruz imponente, atrae hacia sí, como un talismán, las angustias de la existencia humana y los pecados del mundo. Silencio, Cristo muerto ha llegado hasta la muerte para poder redimirla, para poder vencerla, para poder resucitar la vida. Silencio, Cristo está muerto, recibiendo la luz de los hombres que le rodean, expresión de su fe, su amor y su verdad. Silencio, que calle la vida, por el que ha muerto para que vivamos, para que tengamos vida en plenitud. Pidamos confiadamente a Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto, que nos ha entregado a su propio Hijo, el Santísimo Cristo del Amor, para redimirnos, reconciliarnos y vivificarnos. Para que todos los pueblos abran sus puertas al Santísimo Cristo del Amor y llegue a todos los hombres los frutos de la redención, roguemos al Señor. Para que la gracia salvadora de la cruz conforte a todos los que hoy son crucificados y torturados, roguemos al Señor. Para que sepamos descubrir y venerar al Santísimo Cristo del Amor crucificado en los que son víctimas de las injusticias y violencias y en todos los que sufren, roguemos al Señor. Para que toda la Iglesia celebre provechosamente y viva el misterio pascual de Jesucristo, participando de su muerte y resurrección, roguemos al Señor. Para que todos nos gloriemos en el Santísimo Cristo del Amor crucificado, roguemos al Señor. Desde el silencio de nuestro corazón, hacemos nuestras peticiones personales
al Cristo del amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Señor, que podamos celebrar santamente los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Se aprovechan también, Joaquín, estos momentos para reponer las velas que se han apagado durante el recorrido. Pues así es. Fíjate que incluso los cuervos, los tramos de Nazareno en el interior de la Santa Iglesia Catedral apagan sus cirios para, bueno, pues para evitar resbalones, por el mantenimiento del templo, de forma excepcional, porque el cirio de un nazareno es el símbolo de la fe de sus hermanos, pues de forma excepcional se apaga en la catedral por eso, por evitar pues resbalones y problemas en el mantenimiento de este edificio, patrimonio de la humanidad. Pero lo de los pasos, pues no, lo de los pasos se mantienen encendidos, pero el día que tenemos, un día un tanto desapacible, aunque de nuevo están apareciendo unos claritos de sol, pues hace que continuamente se vengan apagando. Pero el enciendevelas entiende que esa es su misión. Ese hombre que está ahí se va a pasar 11 horas, que dura la estación de penitencia de esta cofradía, continuamente encendiendo lo que el viento continuamente va a ir apagando. Es una labor muy bonita porque en cada chicota, conforme termina su misión, vuelve otra vez a apagarse y vuelve a encenderla a ver quién puede más. Finalmente puede más él, porque cuando llega a su templo, llegan encendidas. Bueno, la verdad es que son tantos, tantos los esfuerzos que hay que sumar para que una hermandad esté en la calle, que algunas veces no nos damos cuenta que hay personas que prestan su trabajo por devoción, evidentemente, hacia su titular, en trabajos que realmente pues son poco conocidos, ¿no? Como tú bien dices, el enciendevelas, pues ¿quién piensa en la persona que está encendiendo y las velas y pendiente de las velas? Bueno, pues sí, efectivamente, hay personas que están exclusivamente pendientes de ello, ¿no? Todos los trabajos, absolutamente todos, desde el primero hasta el último en una hermandad, son importantes. Fíjate que es una hermandad con mucha juventud, con mucha gente joven entre sus filas. Una hermandad, como te decía antes, muy popular, muy de barrio, muy asentada en su entorno, y que toda la chiquillería de la feligresía se agrupa en torno a ella y viene acompañando a sus sagrados titulares hasta la Santa Iglesia Catedral. Y es una bonita manera el de hacer pequeños cofrades. Al arbolito desde chiquito, pues así es, desde pequeñitos, de monaguillos. Quizá 11 horas a lo mejor es un recorrido excesivamente largo, quizá pues su mamá tenga que sacarlos en algún momento del recorrido, llevarlos, bueno, a dar padres, un bocadillo. Los padres normal. También hacen el recorrido, ¿eh? Sí. Pero que te decía que estas cosas son absolutamente normales y es la forma de ir formando a un joven, a un niño, de ir formándolo en la hermandad, que es una forma en definitiva de formarlo también en la fe. Porque cuando el niño está en la cofradía, pues hombre, está pensando en lo bien que se está, en lo divertido que es vestirse de nazareno, pero poco a poco, aunque parezca que no, el mensaje religioso de una hermandad va calando. El niño va empezando a saber qué representan los misterios de las imágenes titulares a las que está acompañando.
El niño poco a poco empieza a diferenciar la simbología de una u otra insignia. Cuando ve una corona de espinas portada sobre un cojín, su ternura infantil, también él reflexiona sobre el padecimiento de nuestro Señor. Porque las hermandades en el fondo son una catequesis plástica en la calle al servicio de los fieles. Pero hay algo además, Joaquín, que yo quisiera saber alguna vez, cuando se habla de que los niños lo pasan muy bien en la hermandad y que disfrutan mucho y que se ríen mucho y tal. Bueno, es cierto. A medida que el ser humano va creciendo, va sumando conocimientos, va sumando preocupaciones y capacidad de análisis. Pero los niños que están en las hermandades también aportan algo muy importante, y es su alegría. Porque yo quisiera saber dónde está escrito que la fe tiene que ser algo triste. Claro. Mira, ya está aquí María Santísima de la Encarnación. La popular Virgen de la Encarnación. Una imagen que, si no me equivoco, está en esta hermandad desde el año 1981. A ser bendecida después de haber sido encargada a Álvarez Duarte. No sé sí, si sí, sí, es una bella imagen de Álvarez Duarte. Muy bonita, tiene unos ojos verdes preciosos. Y además fíjate que es un paso de palio el que la trae, el que le sirve de joyero y de trono. Muy etéreo, de malla, transparente, que deja pasar la luz. Está profusamente bordado en técnica de aplicación, no en bordado fino, pero bueno, al fin y al cabo, bordado con un diseño de Fray Ricardo. Bueno, es la diferencia entre, y siempre lo decimos, Joaquín, porque la Semana Santa es muy parecida a todos los años, aunque todos los años tenemos algo nuevo que decir, afortunadamente, de cada una de las hermandades, pero evidentemente, para un entendido, para un cofrade ya experimentado, evidentemente sí hay una diferencia entre la aplicación y el bordado. Pero sí, sí es cierto que una buena aplicación también puede dar un magnífico resultado en la calle, ¿no? Sí, puede dar un buen resultado, y muchas veces se usa incluso de forma provisional. Ten en cuenta que es una técnica que artísticamente de lejos pues da un resultado correcto. Y algunas hermandades pues lo usan como un paso provisional mientras pueden reunir suficientes fondos para afrontar su definitivo paso. Fíjate, por ejemplo, que la Santa Faz, hermandad del Martes Santo, que hizo un bonito paso de palio con sus bambalinas en esta misma técnica de aplicación, pero ellos desde el principio dijeron, bueno, esto va a ser por no salir lisos de momento, mientras podemos, y en su momento pues encargaremos un palio bordado en oro fino, y ya tienen el boceto de ese paso. Así entiendo yo la aplicación, como una... ten en cuenta que es una técnica un poco menor, por así decirlo, si quieres le explicamos a nuestros televidentes. La técnica del bordado en oro fino pues es un bordado en el que se pasa la aguja con hilo de oro en distintos tipos de puntadas, que hay muchísimas según el efecto que se quiera dar. Hay algunas puntadas que dan un efecto de agua, otros que hacen unos efectos como de ladrillos. En el bordado de oro sobre terciopelo, de oro o de plata. En cambio, la técnica de aplicación pues lo que se hace es que se recorta la figura, la hoja o lo que queramos, de un tisú dorado o de un tisú plateado, y lo cosemos, la pieza entera sobre la tela, terciopelo. Efectivamente. Pero bueno, en cualquier caso, sin entrar en mayores profundidades, es un palio resultón y que a mí personalmente me gusta bastante. Veo que es un bonito diseño de Fray Ricardo de Córdoba, muy cargado, muy propio para una hermandad de barrio, y que sobre todo usa la malla como soporte, y es algo que le da un encanto muy, muy especial. Hasta tal punto que yo ya difícilmente concebiría a esta imagen de María con un palio que no fuera de malla. Fíjate también que muestra una cera rizada, que es algo también muy, muy popular, muy de cofradía alegre. ¿Por qué no vamos a decirlo? Muy de cofradía, de bulla, como esta es, y es muy bueno que sea así, porque de todo tiene que haber. Y bueno, en cuanto a las cofradías de bulla o no de bulla, yo siempre tengo que decir que
sobre todo los que pertenecemos a cofradías de silencio, pues yo creo que dentro de cada cofrade de silencio hay también un cofrade de bulla, ¿eh? Sin duda. Nos encanta eso de... Dentro de un... detrás de la túnica negra de un cofrade de silencio hay un profundo admirador, pues yo qué sé, de la Esperanza, de la Merced o de la misma Virgen de la Encarnación que tenemos ahora mismo ante nosotros. Efectivamente. Y es que, ¿a quién puede no gustarle esto que estamos viendo ahora? Pues vamos a disfrutarlos con nuestros espectadores. Estábamos hablando de ejemplo de hermandad y ejemplo de palio alegre y hemos tenido la mayor demostración delante nuestra. Un ejemplo de cómo podía hacerse la alegría en el patio de los Naranjos en un paso de palio. Y es la banda de música de la ciudad de Porcuna la que viene acompañando musicalmente a María Santísima de la Encarnación. Fíjate que no es lo que más posibilidades de error tenemos, pero yo creo que es Rosario de Montesión, la marcha que han interpretado. Una marcha dedicada a otro palio de malla, como palio de malla es el que tenemos entre nosotros. Ya está el tercero de los pasos de la cofradía en el interior de la catedral, la cofradía entera. Y es grande, es numerosa, porque aparte de sus tres pasos, veníamos diciendo que tiene un número de nazarenos importante, y también es importante el número de devotos que acompaña, sobre todo al segundo de sus pasos, el de Santísimo Cristo del Amor, que como decíamos es la gran devoción de su barrio, la gran devoción del cerro.
Hay que decir también que esta imagen tuvo la particularidad de tener la primera cuadrilla de mujeres de Andalucía. Que sus hermanas, parte de las hermanas de esta hermandad, decidieron formar una cuadrilla para ser las costaleras de la Virgen, y fue, como digo, pues la primera de Andalucía en ser llevada por mujeres. Pues sí, así es. Esta hermandad hoy en día ya no es noticia. Incluso ni siquiera es noticia en Córdoba, porque ya hay otra cuadrilla, que es la de, no hace el recorrido completo, pero la Hermandad de la Piedad de Las Palmeras, de sus cuadrillas, tres cuadrillas que tiene de costaleros, uno de ellos está formado íntegramente por mujeres. Pero es cierto, en su momento la Virgen de la Encarnación empezó sacándola de forma, entre comillas, semiprofesional, la cuadrilla de la Hermandad del Cister, mandada uh-huh. por Fernando Morillo Velar de Chiclana, gran cofrade, admirado cofrade y gran capataz, que sacaba pasos de otras hermandades como Gracia y Amparo o esta misma de la Encarnación, con la cuadrilla de la que entonces ni siquiera procesionaba todavía, pero que ya existía, Hermandad del Cister o de la Sangre, y que los fondos que generaba con estas actuaciones profesionales de su cuadrilla las destinaba a engrandecer el patrimonio y a formar su propia cofradía. Pero determinado año, pues decidieron las hermanas del cerro intentarlo. La hermandad le dio el visto bueno, de forma que ellas lo llevaron hasta el puente romano, desde su templo hasta el puente de Romano, haciendo los hombres el resto del recorrido, y al año siguiente pues ya directamente hicieron las chicas el recorrido completo. Y no hay diferencia, Manuel, no hay ninguna diferencia externamente, pueden hacerlo tan bien o tan mal como cualquiera de nosotros, si tienen formación suficiente, si tienen número suficiente. Es un palio que tampoco es especialmente incómodo, pero aunque lo fuera, seguro que también podrían con él. No hay estéticamente ninguna diferencia. Un paso visto por fuera, por lo menos este paso visto por fuera, no podríamos saber si son hombres o mujeres los que la portan. Bueno, para ser costalero solo hay que tener una preparación muy grande, algo que ellas tienen, porque realizan su trabajo durante todo el año, y una gran devoción a la imagen que estás portando sobre tus hombros. Por lo tanto, ni en un caso ni en otro hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer. Le pedimos al Señor, danos, Señor, la sabiduría del corazón. Pon los pastores del pueblo de Dios, para que sean fieles dispensadores de la verdad y no se dejen contagiar nunca por la mentalidad engañosa del mundo. Roguemos al Señor por los pobres y los que sufren, para que, experimentando el misterio de la cruz, sientan también la presencia cercana y maternal de María Santísima de la Encarnación. Roguemos al Señor por las familias, para que guarden íntegro el sentido cristiano de la vida y resuelvan en la caridad los problemas generacionales que puedan surgir entre padres e hijos. Roguemos al Señor por los jóvenes, para que busquen la verdad con corazón libre y puro, asumiendo las dificultades y sacrificios inherentes a la fidelidad radical del Evangelio. Roguemos al Señor. Presentemos ante nuestra Madre María Santísima de la Encarnación nuestros deseos y nuestras intenciones particulares que salen del fondo de nuestro corazón. Pues esto es lo que veníamos diciendo, Manuel, que ante la ausencia de una segunda puerta, la cofradía tiene que entrar completa dentro de la Santa Iglesia Catedral y después volver a formarse de nuevo. La cruz de guía no sale hasta que no ha entrado el paso. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acoge, Padre Santo, nuestras súplicas. Derrama sobre nosotros la luz de tu Espíritu, para que, ejemplo de María Santísima de la Encarnación, sepamos glorificar tu nombre con la santidad de la vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Curioso acompañamiento musical por parte del organista de la Santa Iglesia Catedral. Estamos oyendo una preciosidad interpretada en el órgano, en uno de los órganos de la catedral, unos órganos privilegiados por otra parte. Es Virgen del Valle, en una versión para órgano, si no me equivoco, debe ser nuestro compañero Clemente Mata quien está llevándola a cabo, quien está ejecutándola en el órgano de la catedral. Una marcha que además los derechos de esta, de la misma, los derechos de intelectuales, de la propiedad intelectual de la misma, fueron donados precisamente a la Hermandad de Nuestra Señora del Valle de Sevilla. Así es, Vicente Gómez Arzuela en su momento la compuso en honor a un amigo suyo de apellido Barrau, que profesaba una profunda devoción a la Virgen del Valle y era miembro de esa hermandad, y le donó a la hermandad los derechos de esa marcha. Bueno, pues tenemos la cofradía ahora mismo en la catedral, como te decía, formándose de nuevo para iniciar su salida. Cabe incluso la posibilidad de que se lo estuvieran pensando un poquito, el tiempo estaba un poco indeciso, pero vamos, finalmente parece que hay un hueco y lo más probable es que vuelvan a echarse a las calles de Córdoba. Fíjate que incluso la Hermandad de las Penas de Santiago, que también veníamos diciendo que atrasó su salida hasta 40 minutos, lleva actualmente 45, tres cuartos de hora de retraso sobre el horario previsto, pero sigue caminando para cubrir su estación, vamos, su trámite de la carrera oficial y después venirse con nosotros a la Santa Iglesia Catedral. Y hay más cosas, Manuel, hay más hermandades en Córdoba. Está también, ha salido también a las calles la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno rescatado y de María Santísima de la Amargura. Y lo reseñábamos esta mañana en la misa de la procesión de las Palmas. Este año es un año muy especial para la gran devoción cristífera de Córdoba, para el Nazareno rescatado. Y es que cumple 300 años. 300 años, una cifra muy redonda y muy importante y muy bonita, desde que la veneradísima imagen de ese Cristo trinitario inspirado en el de Medina Celi, inspirado, aunque no copiado, tiene algunas diferencias apreciables, son 300 años ya lo que lleva con nosotros. Y por eso esa hermandad
que no está, desgraciadamente, todavía entre las que habitualmente realiza su estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral, sí que va a realizar una procesión extraordinaria en otoño, en la que tendremos el placer de verla, de ver esa bellísima imagen con nosotros, y esperamos poder retransmitir para todos los televidentes. Imagen del rescatado, que además se ve siempre acompañada de una impresionante cantidad de fieles. Como sabe Joaquín, los andaluces, que somos muy dados a hacer comparaciones, siempre decimos que cuando alguien va seguido por muchas personas, por alguna razón, siempre dice, llevas, en Córdoba se dice, llevas detrás más gente que el rescatado. Sí, sí, efectivamente, sí, sí, sí. ¿No? El rescatado es una de las imágenes que más penitentes lleva, lo que demuestra la tremenda devoción que el pueblo de Córdoba tiene hacia este Cristo. Pues además de las dos hermandades que veníamos diciendo y de la de nuestro Padre Jesús Nazareno rescatado, que ya hemos comentado que cumple este año 300 años, serán más las hermandades que procesionen hoy, Domingo de Ramos, por las calles de nuestra ciudad. Es un día muy completo para las cofradías cordobesas, aunque no todas ellas, desgraciadamente, pues hacen estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Pero a pesar de ello, es para nosotros un placer comentársela. Una de ellas, por ejemplo, es la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto. Y lleva, es una bellísima hermandad con tres pasos también. El primer paso representa a nuestro Padre Jesús orando en el huerto, confortado por un ángel. El segundo es un señor amarrado a la columna, una antigua imagen muy bonita que tiene la particularidad de que procesiona sola en un severo paso oscuro, que este año estrena unos bellísimos faroles en orfebrería con una imagen espectacular, y que va acompañado, siendo caso único en Córdoba actualmente, por banda de música, cuando lo habitual de acompañamientos musicales de pasos del Señor son cornetas y tambores o agrupaciones musicales. Y como tercer paso, el de la Hermandad de la Oración del Huerto, está el de María Santísima de la Candelaria. Un hermosísimo paso de palio que poco a poco van conformando todos sus hermanos a base de donaciones, que el año pasado ya nos sorprendió con unas bambalinas laterales espectaculares, toda una letanía bordada en hilos de oro para María Santísima, y que este año presenta además unos interesantísimos candelabros de cola, que no exactamente candelabros de cola, unos candelabros que se sitúan entre varal, en la zona de cola, que no tienen la caída del manto de los candelabros de cola habituales, sino que recuerdan quizá un poco más a los que estrenó, por ejemplo, María Santísima de Gracia y Amparo hace un par de años, porque la luz circula en torno a un eje central, y su particularidad además es que son unas piezas que de su origen no es litúrgico. Unas piezas de anticuario encontradas de origen portugués, en Oporto, procedentes de algunos palacios, de algún palacio de la zona, y se entretienen en pesar cada uno más de 15 kilos en plata. Es una verdadera maravilla los candelabros que van a poder ver hoy los cordobeses que se encuentren en las calles viendo a María Santísima de la Candelaria. Y también vamos a tener una hermandad muy popular y muy alegre, que es la Hermandad de la Esperanza. Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza. El paso de misterio, muy popular, de esa hermandad que algunos llaman de los gitanos,
representa el momento en el que le van a entregar a Jesús la cruz para que inicie el camino del Calvario, y el paso alegre y enormemente bello de María Santísima de la Esperanza con su manto verde, acompañado musicalmente por una banda que es la banda de música María Santísima de la Esperanza, que está haciendo una importantísima labor por la recuperación musical de las piezas tradicionales cordobesas, una difusión importantísima, y que este año además estrena su primer disco, un bello disco. Son dos CDs, todos ellos dedicados íntegramente a María Santísima de la Esperanza. A ello tenemos que sumar la Hermandad de la Entrada Triunfal en Jerusalén, la popular borriquita, que de esta mañana realizó en la catedral realizó en carrera oficial su estación de penitencia. Daba la impresión de que la hermandad se lo estaba pensando un poco para ver cómo evolucionaba el tiempo. Sin embargo, da la impresión de que sí, que han decidido volver a salir de nuevo, y la cruz de guía empieza a encaminar sus pasos de nuevo. Ahí la tenemos ya. Nuestros atentos compañeros rápidamente la han enfocado, y es una bellísima cruz de guía que tiene una particularidad, y es que llegó a ser cartel de la Semana Santa cordobesa el mismo año de su estreno. Una cruz de guía en orfebrería muy, muy original, muy particular, y que ya es todo un clásico entre nosotros. Debe pesar lo suyo, Manuel. Sí, porque la imagen es de una tremenda solidez. Sí, sí. Y es que hay un montón de atributos en nuestras cofradías que portarlos es un honor indudable, pero también es un... Sí, pero algunos de ellos solo pueden ser llevados por personas verdaderamente físicamente preparadas, ¿eh? Sí, sí, esta cruz de guía puede ser una de ellas. Y en la siguiente hermandad, la de las penas de Santiago, vamos a ver también, por ejemplo, el sin pecado, un estandarte con forma de M, bastante grande, dedicado a rememorar la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que en el caso de las penas está hecho de orfebrería sobre terciopelo, con unas dimensiones además considerables, y vamos, que necesita un portador bastante fuertote, no cualquiera puede llevarlo. Bueno, yo puedo dar fe de que durante más de 10 años he llevado el estandarte del Santo Sepulcro, y bueno, pues hay que estar mínimamente preparado, físicamente, para llevarlo. Ese además es una joya del bordado, una magnífica pieza la que tú has portado. Que a ver si este año por fin podemos tenerlo con nosotros, porque llevamos 2 años, este es el tercer año con Canal Diócesis, y en estos 3 años no hemos podido desgraciadamente televisar todavía para nuestros televidentes ni la madrugada ni el Viernes Santo. Efectivamente, no hemos podido ver la catedral, ni mi hermandad, ni la tuya tampoco, que es la de Muerte. Bueno, pues no pensemos en bueno, pensemos no creo, en disfrutar no, del no, momento. No creo que no hayan salido porque estén esperándonos. Yo creo que pueden salir perfectamente sin nosotros. Y nosotros, desde luego, desde aquí, pues quizá, como el otro día nuestra compañera y amiga Saray lo estaba pasando muy mal viendo detrás de las cámaras a su hermandad pasar por la catedral, pues nosotros también la veremos con cierta pena, pero bueno, la verdad es que para nosotros es un placer poder llevarles a ustedes estas imágenes, esta vida de la catedral, al fin y al cabo, en la Semana Santa de Córdoba, y de alguna manera pues también haremos nosotros nuestra propia estación de penitencia desde estos micrófonos. Pues sí que puede confirmarse que finalmente la cruz de guía de la Hermandad del Amor se pone de nuevo en el Patio de los Naranjos. Patio de los Naranjos que está bastante lleno de gente, ¿verdad, Manuel? Son muchos los cordobeses del barrio y de
cualquier otro punto de Córdoba, que eligen precisamente este patio de los Naranjos para ver el transcurrir de las hermandades en su estación de penitencia, yendo o viniendo de la Santa Iglesia Catedral. Y es que además de los valores espirituales, que son los absolutamente fundamentales en este momento, tiene también un importante añadido estético. Es un patio en la Catedral de Córdoba, como no hay otro en el entorno de la Judería, como tampoco hay otro en el mundo entero, como las calles que rodean nuestra catedral. Y es un sitio elegido por una inmensa mayoría de los cordobeses para ver las hermandades, aunque no venimos aquí por eso. Bueno, en un año en el que se ha conseguido ya que los patios de Córdoba sean reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad, pues tenemos que decir que probablemente el patio de Córdoba por excelencia sea el patio de los Naranjos, el patio de los Naranjos de esta Santa Iglesia Catedral. Y lo pueden comprobar ustedes con estas imágenes, absolutamente repleto de gente que ha venido a ver esta hermandad del amor y que disfruta, como en ningún otro sitio, del azar de estos naranjos, que este año hemos podido ver incluso en épocas verdaderamente inauditas, porque yo no había visto en mi vida en la fecha del día 8 de diciembre el azar en los naranjos, ¿no? Bueno, parece que el azar era algo que solamente se podía ver en la primavera, pero parece ser que Córdoba no. Córdoba tiene azar para ofrecer y para regalar durante todo el año, y especialmente yo creo que este año Córdoba ha ofrecido el azar a la Inmaculada como mejor regalo de su cariño por ella. Ha ofrecido el azar el día 8 de diciembre. Y se ha podido comprobar, y se puede comprobar porque hay documentos gráficos que lo demuestran. Bueno, eso y que el tiempo está muy loco, ¿eh? Bueno, pues probablemente también. A lo mejor el tiempo también se ha vuelto un poco loco para que nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo, pero bueno, en cualquier caso era una imagen verdaderamente increíble, que yo no me hubiera podido imaginar en ningún momento el ver en pleno mes de diciembre el azar en nuestros naranjos, ¿no? Mira, ahí tenemos el escudo de Fray Albino que veníamos comentando, y hay una magnífica imagen de cómo está el patio de los Naranjos esperando la salida del primero de los pasos, que para que de nuevo salga al patio de los Naranjos y culmine su recorrido habitual con su paso por carrera oficial. Y su regreso, de nuevo lo tenemos muy cerquita, volverá a pasar de nuestros muros para volver a cruzar el puente romano y dirigirse hacia su templo, tras, como veníamos diciendo, aproximadamente 11 horas de un largo recorrido penitencial. Por eso te decía, la hermandad que se encamina ya a la puerta de Santa Catalina, como decíamos antes, cada una de las puertas de esta catedral tiene su nombre. Esta lo debe al convento que había enfrente, precisamente de esa puerta. Está la plaza de Santa Catalina y es la puerta por la que habitualmente salen las hermandades desde el patio de los Naranjos a su vuelta al recorrido habitual por las calles de Córdoba. Y es que al final, como veníamos diciendo, se ha quedado un domingo de Ramón dentro de las expectativas que teníamos, que no eran muy favorables. Pues mira, al final puede ser hasta un domingo de Ramos pleno, quién sabe. De momento está transcurriendo todo con el orden previsto y de la forma acostumbrada, y ya se encamina, como tú muy bien decías, la cruz de guía de la Hermandad del Amor hacia la puerta de Santa Catalina. Mira la capa pluvial. Pero bueno, decía, algunas cofradías lo utilizan como lo más habitual es utilizar como puerta de salida, pero hay alguna excepción. Por ejemplo, la Hermandad del Prendimiento suele acceder al templo por allí,
y la Hermandad de la Buena Muerte, que realiza la carrera oficial a la inversa del recorrido establecido como habitual, también suele entrar por el de Santa Catalina y salir por la del Perdón. Y mira, es lo que veníamos hablando antes, que la ausencia de una segunda puerta, que es un problema ahora mismo burocrático, porque parece claro la propuesta del Cabildo de reformar todo el muro. Claro, el Cabildo lo que quiere es presentar un proyecto integral de reforma del muro norte, que es el artísticamente menos atrayente, el menos cuidado a lo largo del tiempo de la Santa Iglesia Catedral. Pues es un proyecto de reforma integral en el que contemplen esa segunda puerta para las cofradías. Y eso permitiría que no hayamos tenido que esperar el tiempo que hemos tenido que esperar mientras se recomponía la cofradía en el interior de la catedral para iniciar su regreso. Permitiría formar un circuito permanente en el que se entra por una puerta, se sale por otra y van circulando continuamente los pasos. Mira qué bonita imagen, ¿verdad? Sí, perdona, Joaquín, quería precisamente hacer un poco, mostrar a nuestros oyentes esta preciosa imagen de Nuestra Señora de la Encarnación. Muy imagen vestida, que demuestra claramente aquellas palabras que Juan Pablo II decía a los artistas, ¿no? El arte también es una forma de llegar a Dios. Sí, 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 el arte como camino hacia Dios. Algo que refleja muy bien el mundo de las cofradías, que siempre lo han entendido también así, como un camino hacia Dios a través del arte. En el que todas las manifestaciones artísticas que pueda tener una cofradía no tienen otro sentido que el de evangelizar, el de conmover y el de aportar un simbolismo o un significado especial. Esta imagen, por ejemplo, que tenemos ahora ante nosotros de nuevo, la de nuestro Padre Jesús del silencio en el desprecio de Herodes, a mí personalmente me parece una imagen bellísima, rotunda, uno de los mejores cautivos contemporáneos que tenemos en Córdoba. Quizás junto con otro buen cautivo que también tendremos aquí en Córdoba haciendo estación de penitencia el Martes Santo, si Dios quiere, que es el de nuestro Padre Jesús de la Sangre, eslava. Pues este de Ortega Bru es a mí personalmente uno de los que más me gustan de la etapa contemporánea, como te veníamos diciendo, porque además presenta una imagen muy característica de este imaginero, y es que sus Cristos son muy reales, un tanto desgarrados, con unas policromías muy especiales. Del mismo modo que sus vírgenes quizás no fueran sus obras más acertadas, sus Cristos eran rotundos. Fíjate que el conjunto de cera y de flor tiene que ser, como estamos viendo ahora mismo, lo más armonioso posible, y que tienen que complementarse. No podemos poner la cera de una manera y la flor de otra totalmente diferente, porque serían elementos discordantes dentro de un paso de palio. Aquí la flor, no sé si este año, pero habitualmente la venía poniendo Floristería Santos Mártires y hacía un trabajo magnífico en la ejecución de sus piñas. Y la cera, pues como veníamos diciendo antes también, era un conjunto de cera rizada muy apropiado para una cofradía elegante. Mira, esta es la imagen que te decía. Esto es el rostro de nuestro Padre Jesús del Silencio. Es muy, muy especial, ¿verdad? Es una talla maravillosa, que además muestra perfectamente ese momento el momento del silencio, claro, en el que, bueno, pues está pensando realmente. ¿Cuál fue su respuesta, ¿no? Cuando le decía, Pilatos, ¿eres tú el rey de los judíos? Pues tú lo has dicho, ¿no? Él callaba porque sabía que tenía que pasar por esa pasión, por ese calvario, ¿no? Que pasó precisamente para que, como decía el canónigo que nos ha dirigido la meditación, el resto viviera. Él tenía que morir para que el resto viviera, y efectivamente en esa talla yo creo que se refleja perfectamente lo que en ese momento debía pasar por la mente de Jesús, ¿no? Cuando este paso esté concluido, que todavía le queda un poquito, será un magnífico paso de misterio
que llevará, aunque en principio se planteó como absolutamente dorado, una versión posterior acordó dejar partes en color madera y partes en dorado. Sin embargo, yo siempre echaré de menos esa canastilla 18 barroca que trajo de Cádiz. Thank you.
se ría en el patio de los naranjos después de esta bonita chicota, el paso de nuestro Padre Jesús del silencio en el desprecio de Herodes. Y venía diciendo que este paso que le están haciendo, le están ofrendando sus hermanos a nuestro Padre Jesús del silencio, va a ser, cuando esté terminado, un magnífico paso, una talla de higuera, higuera es el autor, el tallista, muy cuidada, que han decidido darle una futura terminación con pan de oro, dejando algunas partes en madera. Y como decíamos, un magnífico paso de misterio. Pero que yo seguiré echando un poco de menos los primeros tiempos de este Cristo gaditano, cuando vino a Córdoba solo y acompañado después por solo dos figuras de las que Telles le tallara para acompañar a la imagen de Ortega Bru, solamente el Sayón y Herodes, en una pequeña pero bellísima canastilla del siglo XVIII, que bueno, pues que hubo que vender en su momento para acometer este enorme paso de misterio, más al uso de los tiempos que corren. Pero canastilla que afortunadamente, aunque hemos perdido para Córdoba capital, no así para la diócesis. Esta fue adquirida por una hermandad lucentina que la procesiona, incluso introduciéndole algunas mejoras, situando sus candelabros arbóreos en distintas situaciones, y que, como decía, no hemos perdido para la diócesis, y es algo que es muy de agradecer, el mantener e integrar las piezas antiguas en nuestros cortejos actuales.
Fíjate en la teatralidad de los pasos de misterio. Lo que buscan es, pues es eso, es dar un efecto teatral y representar el momento pasionista que nos indican. Existen muchos estilos de hacerlo, sobre todo cuando se representa al soldado romano sobre él. Es muy característico de algunas hermandades introducir estos romanos de blanco, plumero. Plumero, por otra parte, ¿por qué no decirlo? Es muy macareno, es muy... Sí, ciertamente, es un... Bueno, es conocido como el plumero macareno. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y es muy airoso y muy popular y da mucho juego en este tipo de misterios alegres. En cambio, otros misterios de corte más serio, más... En fin, un estilo en el que no acompasan su andar con cambios, utilizan el plumero de cepillo, o sea, el casco de cepillo, que rehúye de estos vistosos plumeros, e incluso últimamente algunos directamente buscan, por medio de elementos arqueológicos, etcétera, reflejar... El acercarse más a la realidad de lo, sí, que era el uniforme del... Pues los dos caminos son igualmente válidos. El acercarse a la realidad, el ser más realista, o el idealizar la figura del romano de una forma más airosa. Cualquiera de los dos caminos lo que está buscando es el acercamiento del pueblo al momento que se representa sobre el paso. Y este paso que nos abandona, que se está yendo por la puerta de Santa Catalina, lo hace con la vistosa alegría de los plumeros, de los pasos de misterio de barrio, de los pasos de misterio populares que andan como anda este, con alegría. Thank you.
Es curioso la simbología que a mí particularmente tanto me gusta y de la que hablamos las cofrades frecuentemente. Mira, aunque no estuviera la imagen del Cristo del Amor, aunque no estuviera la imagen del paso del Señor, estamos viendo el estandarte que estrenó hace unos 3 años y no lo estamos viendo completo, no vemos el escudo, pero estamos viendo la parte superior. El remate de ese estandarte que alguna vez nos han puesto nuestros compañeros de realización, pues si solamente estuviéramos viendo ese remate de estandarte, ya sabríamos que estamos viendo la Hermandad del Amor. Porque tiene la particularidad de culminarse con una representación de la torre de la iglesia de donde sale esta cofradía, y sobre esa torre un pelícano cuyo pecho sangra en su nido. En numerosas ocasiones hemos hablado de este símbolo, ¿no? De la capacidad de dar la vida por tus hijos, ¿no? Efectivamente, el pelícano que da la vida por sus hijos ofreciendo su propia sangre es un símbolo bellísimo que se ha asociado siempre con la Eucaristía, porque con la Eucaristía por aquello de beber la sangre de Cristo, y con el amor de Cristo hacia sus hombres. Con el amor de Cristo hacia sus hijos, igual que el pelícano da su propia vida por sus polluelos, ofrendándose y dejando que ellos lo coman. Pues, como te decía, hemos visto hace un momento nada más que el remate del estandarte, y aunque no hubiéramos visto nada más, ya podríamos decir, esa es la Hermandad del Amor. Bueno, son numerosos los símbolos que se utilizan en la Semana Santa y que darían desde luego para hablar mucho y para escribir mucho. Lo que ocurre es que hemos hablado muchas veces, Joaquín, de la diferencia que hay entre mirar la Semana Santa y ver la Semana Santa, ¿no? Para ello, evidentemente, hay que tener un cierto conocimiento de esa simbología, de la historia, de los estilos, para poder disfrutar probablemente plenamente de nuestra Semana Santa, que es tremendamente rica, ¿no? Pues para eso estamos nosotros aquí, para intentar en nuestras humildes posibilidades acercarle el conocimiento de los entresijos de la Semana Santa a nuestros telespectadores, que no necesariamente tienen que conocerlas. Nosotros no hablamos específicamente para los cofrades, sino para todo aquel que tenga algún interés por ver qué es lo que se hace en Semana Santa en la Catedral de Córdoba. Que puede ser bien un cofrade que en este momento no puede salir a la calle por una enfermedad o por diferentes problemas, o que puede verlo dentro de 4 meses a través de internet, o bien para aquel cordobés que echa de menos su tierra y que se encuentre en situaciones muy lejanas. Hemos tenido contactos, recuerdas, desde el Líbano, de las misiones de nuestras tropas, las misiones de paz de nuestras tropas de Cerro Muriano en el Líbano, allí hemos tenido contactos de muchachos que están con su Erasmus en Polonia, Alemania, en Francia, Alemania. En Polonia. Hemos tenido cordobeses trabajando en Estados Unidos que nos echan de menos y que enlazan con nosotros. Oye, es precioso que podamos acercar de alguna manera a la Semana Santa cordobesa al corazón de estos espectadores. Semana Santa que hemos dicho en numerosas ocasiones que no tiene nada que envidiar a ninguna otra, si bien es cierto que tiene sus particulares características y que forman parte de la tremenda riqueza que la Semana Santa ofrece, no solamente en Andalucía, sino en toda España. Semana Santa que es probablemente muy distinta en el centro y norte de España al sur, en cuanto a estilos, en cuanto a visión de la propia Semana Santa. Las tallas también son muy diferentes, en función también de quienes eran los artesanos y los artistas habituales en una zona o en otra, pero que en cualquier caso enriquecen lo que es la Semana Grande en toda España. Precisamente la riqueza de la Semana Santa en España son esas diferencias, el que no es igual en todas partes, en que la Semana Santa de Zamora pues es un estilo mucho más sobrio, con capuchas muchas veces en lugar de capirote,
con capas. En cambio, conocida procesión, preciosa por otra parte, de las capas pardas de Zamora. En cambio, en Andalucía, dentro de la tremenda variedad que tenemos en Andalucía, pues las estaciones de penitencia son absolutamente distintas. Y dentro de eso, pues está el tipo de paso gaditano, el sevillano, el andaluz. Podría existir quizá unas peculiaridades de algunos pasos en Córdoba, si bien no un estilo propiamente cordobés, pero bueno, sí, algunas particularidades, algunos casos que sí que se dan aquí con más frecuencia que en otros sitios. En definitiva, como veníamos diciendo, la riqueza de la Semana Santa en todas las zonas de España. Y ojo, se acerca mucho, Joaquín, no sé si estará de acuerdo, se acerca mucho, si es cierto, la Semana Santa de Córdoba a la Semana Santa, por ejemplo, de Sevilla, ¿no? Pues sí, pero es el modelo más utilizado, más cercano, más potente también. Pero sí es cierto que la Semana Santa de Córdoba tiene también una influencia del centro de España, de Castilla, en algunos casos. En algunos casos que, bueno, pues que forman también parte de nuestra Semana Santa. Por eso digo que no hay un solo estilo, hay más o menos modelos, digamos, a los que nos acercamos, quizá más a unos que a otros, pero que en cualquier caso la Semana Santa de Córdoba es una Semana Santa tremendamente rica, ¿no?
En el centro del patio de los Naranjos está ahora mismo el paso del Santísimo Cristo del Amor. Es un momento muy bonito porque se está empezando a ir la luz del día. Todavía está con nosotros, todavía es un día, todavía hay luz natural. Pero es un momento mágico en el que se va yendo el sol, va acercándose la oscuridad. Y vamos a tener la suerte de ver esta misma hermandad con dos matices totalmente diferenciados. Lo vamos a notar sobre todo en el paso de palio de María Santísima de la Encarnación. Un paso de palio que cuando venía veíamos cómo dejaba traslucir con su malla de techo de palio la luz a través, como decíamos, de esa malla, y que ahora vamos a verla con más aterciopelada, con los matices de la luz ya más oscura que va ocupando nuestra ciudad. Y la siguiente hermandad que tengamos aquí, pues ya la veremos muy probablemente en Noche Cerrada. Gran parte del pequeño retraso que ha tenido esta hermandad aquí se debe a que, aunque esta es la primera hermandad que hemos podido televisar en la Santa Iglesia Catedral, no va a ser la primera que haga su recorrido por carrera oficial. La primera en carrera oficial ha sido Las Penas de Santiago. Las Penas de Santiago disponía de media hora de venia y unos 15 minutos más que ha podido recuperar avanzando a buen ritmo, pero esa media hora de retraso pues repercute en el resto de las cofradías, que deben llegar a carrera oficial media hora más tarde del horario inicialmente previsto. Por eso la hermandad se ha demorado un poco más en el interior de la catedral. Qué mejor sitio, por otra parte, para demorarse un poco. Obviamente, porque hay algo que ya se está consiguiendo, como decíamos antes, es que las hermandades se den cuenta de que realmente la catedral de Córdoba es su casa. Y así se les ofrece permanentemente por el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, intentando paliar de alguna manera con la apertura de sus puertas y con el apoyo que presta todo el personal de la Catedral de Córdoba, aquellas hermandades que puedan sufrir, bueno, pues algún pequeño inconveniente en su recorrido. Por lo tanto, cuando llegan a la catedral, pues al menos se procura que tengan todo el respeto, el cariño y el apoyo de quienes trabajan a diario en este santo lugar, para que esas hermandades puedan llegar de la mejor manera posible a su casa, a la que es en su parroquia, y después de hacer su largo recorrido por las calles de Córdoba. Thank you.
parte ya la Hermandad del Amor por la Puerta de Santa Catalina hacia su recorrido por las calles de Córdoba, que será ahora hacia la carrera oficial. Y esperamos ya la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación. Y aparece ya por la Puerta de las Palmas la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación con todas las velas encendidas, con cera blanca evidentemente, como debe ser, acompañando a Nuestra Señora como símbolo de pureza. Ese precioso palio de malla y aplicación, que como decía nuestro compañero Joaquín de Velasco, pues tiene una luz distinta, una forma distinta de verse completamente, a la luz del día, como la vimos entrar hace unos momentos, o con esta luz del atardecer en el patio de los Naranjos de Córdoba. Es ese milagro de poder ver una misma imagen en momentos muy distintos, puede parecernos algo completamente distinto, ¿no? Pues ahí está precisamente la capacidad del artista y del trabajo de quienes hacen a diario la Semana Santa, para hacernos ver en cada momento, en cada esquina probablemente, una imagen distinta a la que habíamos visto en momentos anteriores. Uno de los elementos más característicos y que define la idiosincrasia y el estilo de un paso de palio es, entre otros, su candelería. Candelería como la que estamos viendo, que has dicho que venía pletórica, encendida completamente como ofrenda hacia la Madre de Dios. Es una candelería alegre, por picos, jugando con las formas, que incluye cera rizada, flores de cera, entre sus cirios a modo de ofrenda, y que es característica pues de los palios alegres y populares como el que estábamos viendo. Otras candelerías, en cambio, las encontraremos dispuestas por tandas o calles de igual altura, más propios a lo mejor para hermandades de un corte más serio. Y finalmente encontraremos candelerías muy densas, con picos, con juegos y figuras de luz entre sus cirios. Y nos va a llamar especialmente la atención, si podemos verla y el tiempo nos lo permite, por ejemplo, pues la del Paso de María Santísima del Amor, que vamos a tenerla con nosotros el miércoles santo aquí, pero que ya hemos podido ver algunas fotos que nos han pasado algunos hermanos y que va a venir sencillamente espectacular. Como ya nos tenía acostumbrado, con un número de cera hermosísimo, con una candelería súper nutrida, pero nos va a llamar mucho la atención cuando la veamos.
Y esta que tenemos ante nosotros, de María Santísima de la Candelaria, perdón, María Santísima de la Encarnación, pues yo la veo más densa y más nutrida que en otras ocasiones. Y la verdad, aparentemente bien compuesta. Pocas imágenes de Joaquín serán tan bellas como la luz del atardecer sobre el cielo que cubre la torre de la Catedral de Córdoba. Pues sí, y si además nos acompaña un techo de palio que deja filtrarla como en esta ocasión, pues muchísimo más. Fíjate qué hermosura. Fíjate como lo que veníamos diciendo, como el que antes era un palio de luz, ahora poco a poco va siendo un palio azul. Y se transformará en un palio negro a medida que avance la noche. Vamos a tener tres palios en uno. Y todo presidido por la torre de la catedral, por el cielo de Córdoba y por María Santísima de la Encarnación, a quien está dedicado ese palio.
cada vez hay más gente en el patio de los naranjos, cada vez más cordobeses son los que se han ido agolpando en torno a las imágenes de la hermandad del amor, estos tres bellísimos pasos que hemos tenido la suerte de poder gozar en la Santa Iglesia Catedral y que hemos podido compartir con todos ustedes. Empieza a alejarse ya, hacia mitad del patio, camino de la Puerta de Santa Catalina, el paso de palio de María Santísima de la Encarnación. Tras salir de la Puerta de Santa Catalina por la calle Cardenal González, entrará en la calle San Fernando, Diario Córdoba, y recorrerá el recorrido de la carrera oficial que le conducirá por Claudio Marcelo hasta la Cendilla. Volverá de nuevo a bajar por el Conservatorio, la calle Jesús María, Blanco Belmonte, Conde Luque, de Anes. Pasará de nuevo muy cerquita nuestra, muy cerquita de la Santa Iglesia Catedral, y bajo el triunfo que se hiciera, el arquitecto Hernán Ruiz hiciera en honor a Felipe II, volverá a tomar el puente romano en una estampa única. Esta hermandad tiene la fortuna, como todas las que cruzan el río, bueno, todas no, pero como la mayoría de las que cruzan el río, de pasar dos veces por el puente romano, con dos luces diferentes, con dos ambientes distintos, con dos estilos muy diferenciados. Y si lo han visto ustedes en el puente romano a la ida, no se lo pierdan si pueden también al regreso. Van a ver la belleza de una cofradía popular son de dos, recogida. Dos momentos completamente distintos porque es probablemente la luz la que marca esa tremenda diferencia, ¿no? Sí, y también Y yo creo que el andar también de cuando llega hacia el centro de la ciudad y hacia la catedral es completamente distinto al que lleva cuando vuelve hacia su parroquia. Claro, ¿no? En una estación de penitencia, y más tan larga como la de la Hermandad del Cerro, se pasan por muchísimas etapas. Una salida triunfal, tremendamente alegre, un paso por sitios muy bellos como la Torre de la Calahorra, el Puente Romano, el Triunfo, el interior de la Santa Iglesia Catedral, que es lo que hemos vivido con todos ustedes, que es un momento de recogimiento, de belleza, de oración sentida, de penitencia en todos sus sentidos. Y bueno, ahora el nazareno, que ya va un poco cansado, pues el costalero también, pues puede sentir un pequeño bajón hasta que llega a carrera oficial. Allí vuelve otra vez a reanimarse. A su salida pues ya viene una serie de calles intrincadas. La meditación interna del que está realizando estación de penitencia pues va pensando en mil cosas diferentes bajo el cubrerrostro, en su vida, en sus necesidades, en los errores cometidos. Pero cuando llega al barrio, cuando empieza a cruzar de nuevo ese puente, pasa por el Triunfo, pasa junto a la catedral y empieza a volver hacia su barrio, parece como si no quisiera terminar de llegar. Sí, la verdad es que cuesta mucho pues trabajo. Van muy cansados, pero van retrasando, intentando llegar sin llegar. Yo creo que es un sentimiento común a todos los penitentes y a todas las hermandades, ¿no? Cuando vuelves hacia tu templo, hacia tu sede, pues la verdad es que los sentimientos son muy encontrados. Como tú muy bien dices, por un momento es un tremendo cansancio. Claro, qué cansado estoy, qué ganas tengo de llegar, pero que no llegue nunca. Pero que no llegue el final, efectivamente.